llegar a tiempo a trabajo no es solo el objetivo, sino volver a casa sano y salvo. Por eso me cuido, con higiene de ida y vuelta. Y no solo se trata de llevar siempre la mascarilla, sino también de respetar la distancia. En el taxi, siéntate en la parte posterior, no toques nada y que las ventanas estén semiabiertas. Usa el transporte, pero no transportes el virus. Primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero. Hoy nos sentimos más cerca de ti, amigo productor. No dejamos ni dejaremos de trabajar en estos tiempos difíciles. Porque todos nosotros formamos parte de la gran cadena alimenticia. Y este reto lo ganamos juntos. En Corina hemos implementado todos los cuidados referentes a bioseguridad. Para que el tiempo que tengas que quedarte en casa no te falte el mejor alimento balanceado para tus animales. En esta batalla nos cuidamos todos. Somos familia. Somos Corina, líder en nutrición. La carne de cuy es una carne muy magra, contiene muy baja cantidad de grasa, también de colesterol y también nos provee de hierro, principalmente en la sangre de cuy. Muchas personas utilizan la sangre de cuy dentro de sus preparaciones para poder evitar la anemia. Las madres de familia se pueden dar cuenta que sus pequeños presentan anemia cuando observan en ellos desgano, sueño, cansancio. Algunos suelen quedarse dormidos en clase y los síntomas más severos podríamos notar palidez también en el rostro, mareo. La carne de cuy siempre se ha dicho de que la gente lo consumía por factor proteico. Y sí es cierto, es una carne que tiene un alto nivel proteico, que tiene dentro de la composición de muscular, tiene hierro. La ventaja de los cuyes es que en el rural ha sido una carne accesible. Las familias podían haber tenido pues carneros, pero no podían matar un carnero. En cambio, ellos sí podían abastecerse de especies menores. En el tiempo, la adopción de tecnología ha permitido que hoy día esta actividad sea productiva y ya las mujeres rurales, que son las que básicamente se encargan de la crianza, pueden tener animales para vender sus excedentes y también para consumir. Si uno quiere criar con rentabilidad, tiene que ser algo más de 250, 300 por arriba. Si es menor, le va a dar más gasto. Y a partir de 300 reproductoras ya comercializa y ellos mismos ya van pagando su alimentación. Estos son sus comederos de balanceado. Y acá tengo cuyes, todos son raza peruana, y ahí tengo bastante cuyecitos que ya están maduritos. Y acá está su comida, que nosotros le damos balanceado siempre para que esté más grande el cuy, que se mejore más rápido. Desde aquí lo pasamos y acá están los cuyes, ya están listos para consumo, son regulares. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuy regular. Este cuy vale 50 soles preparada, listo para consumo. Ya estamos en la preparación de cuy. Vamos a preparar el cuy frito. Estoy echando salsito, pimienta, comino y ajinomoto para que tenga sabor y gusto, ajito y un poquito de limón. Esta es la papita para el cuy frito. Ahí está. Y ahora viene el cuy. Ahora voy a freír otro cuy más para el cuca picante. Esta es la papita, el cuy colorado. Este pechito come cuy. Gobierno del Perú, el Perú primero. Mi nombre es Alexander Castro Tucto.
Yo vengo criando cuyes ya hace 3 años. Actualmente en mis cuyes estoy criando con alimento curina y me está yendo muy bien. Lo bueno es que me brinda el asesoramiento del manejo. Vienen a visitarme la doctora Lucía y también me traen los alimentos los sábados. El alimento que me da es para las reproductoras, el crecimiento, el inicio, por cada etapa. Yo recomiendo a mis amigos que crían cuye que se comuniquen con Curina y que empiecen a criar porque da buen resultado. Cori Cuy. Contáctanos. Corina. Buenos días a todos nuestros amigos quienes ya se encuentran conectados a través del Facebook, por supuesto de Corina, líder en nutrición. Gracias a aquellas personas quienes ya están conectadas, por supuesto, y rápidamente voy a observar quiénes son las personas quienes están participando de este programa en vivo de hoy, martes 7 de julio. Hoy un tema bastante interesante, como ya pueden apreciar ustedes en pantalla, un tema que siempre hemos, en todos los programas nos han hecho esas consultas, justamente la diarrea como problema en diferentes etapas productivas. Hoy, como es de costumbre, me acompaña el selecto staff de profesionales para poder ya dar inicio a esta capacitación, a esta charla, por supuesto importante, que ayuda a nuestros amigos quienes se dedican pues a la crianza de estas especies. El doctor Armando ha venido veloz, listo para también participar del programa. Y pues un gusto, de verdad, está esta mañana también ya listo, podríamos decir, el doctor Siever Morales, quien ya está para poder absolver todas sus dudas de nuestros amigos esta mañana. Bien, como ya saben y como ya han leído, para poder participar de este espacio, les pedimos a todas las personas quienes están ahí conectadas puedan compartir esta transmisión, ¿sí? Quiero enviar saludos lógicamente a las personas quienes lo han hecho, las personas quienes hacen posible, y luego por ahí cuando escriban sus preguntas, lógicamente las personas quienes han compartido pasan de frente, ¿no? Estamos filtrando esas personas quienes comparten, quienes hacen posible este espacio. Un saludo especial para Cristian Casimiro Yanrico. Él es caserito ya del programa. Gracias a CCQ Germán, Alexander Arando, gracias a Gilman Pulgar Castro, gracias por escuchar esta charla. A Alex Alexander, gracias por compartir en varias páginas. Vemos aquí, desde aquí podemos observar quiénes son las personas quienes comparten, etiquetan, comentan. Por supuesto, el agradecimiento a aquellas personas quienes están compartiendo esta transmisión. Bien, a compartir, por favor, no se olvide. Estamos viendo varias personas quienes están enviándonos los saludos. Por ejemplo, Gladys todavía no lo comparte, todavía ya etiquetó. Gracias, estamos viendo ahí. Gracias, Gladys. ¿Quién más por ahí? A ver, del Lago Brisas. Buen día, del Lago Brisas. No se olvide, por favor, compartir para luego pasar su pregunta. De igual forma, a Mr. Cuy, saludos desde Huacho, Huaura. No se olvide compartir, por favor. Saludos especiales también a la gente de Ecuador. Saludos a la gente de México. Buenos días a la gente de Azángaro. Saludos. Y Gilman, a Edwin, a cada uno de ustedes. Saludos a la gente de Cusco. Bien, gracias a cada uno de ustedes. Como ya saben, estamos casi listos para iniciar con el programa de esta mañana. Y tengo un anuncio importante, como es de costumbre, siempre con los anuncios, ¿verdad? Yo quiero iniciar este espacio, porque hoy los martes ya saben que son de cuyes. Quiero poner en pantalla todos los temas que hemos hablado de cuyes. Voy a poner en pantalla en estos momentos
hoy vamos a hablar del tema de la diarrea, netamente el tema de la diarrea, pero hemos hablado de otros temas como por qué se le cae el pelo a mi cuy, por qué sobre la linfadenitis, cómo curar las pulgas, cuál es el galpón, cuál es cuál me recomienda usted, diferentes temas. Entonces, todo lo que he mencionado, ahí está ustedes observando. Por ejemplo, las enfermedades recurrentes, la alimentación y sanidad, sanidad y producción en el engorde, sanidad y producción en la reproducción. Enfermedades recurrentes en la producción de cuyes. Todos esos temas hemos hablado hora y media a dos horas. Y van a decirme, ¿dónde los encuentro todos? Bien, yo les paso el dato, algo interesante. Escuchen, es gratis, lógicamente, gracias a la marca líder de nutrición animal, gracias a Corina. Pero tienen que ingresar a nuestro, entren a YouTube y pongan ahí Corina Alimentos. Y le va a cargar aproximadamente algo de 80 programas. Casi todos están ahí en el YouTube. Pongan Corina Alimentos y están todas las capacitaciones, no solamente en cuyes, en todo lo que hemos hablado. Bien, quiero observar quiénes son las personas quienes están compartiendo. A ver por aquí. Y luego, para poder pasar sus preguntas de manera más rápida. Gracias a Elizabeth Guartambel, gracias a Edwin Sinagua, a Edwin Romucho, a Thomas Tele, ya mencioné, ya saben, a compartir esta transmisión o a etiquetar. Gracias, Ofita Cubas, por etiquetar. Ya saben, luego, cuando escriban sus preguntas, yo sé, me van a poner, ¿y a qué hora responde mi consulta? ¿Por qué? Porque respondemos las preguntas de las personas quienes han compartido la transmisión. Bien, dicho ello, ya tengo para poder presentar a nuestro primer invitado. Ya está con nosotros el doctor Armando, quien le pedimos que por favor pueda mover un poquito la cámara para atrás, por favor, si nos ayuda la señorita Karina. Muy bien, un poquito para arriba, por favor. Ahora sí, bien, el doctor ha venido apresurado, ya desconfigurado un poquito el ambiente. Pero estamos listos, perfecto. Un poquito para la derecha, ahora sí. Para el otro lado. Para el otro lado, por favor. Ahora sí. Un poquito más, por favor. A ver si me ayuda, por favor, para poder configurar bien la cámara. Señorita Karina, por favor. Listo, perfecto. Estamos listos. Para el otro lado, por favor. Listo, ahora sí. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Ahora sí, queda ahí preciso. Muy bien, el doctor ha venido apresurado. Pero antes que nada, yo quiero enviar un saludo muy especial al doctor Armando y al doctor Siever Morales, quienes están conectados. El día de ayer ha sido un día especial para ellos. Ambos son docentes y, por supuesto, ya que tenemos aquí la presencia de nuestro amigo, el doctor Armando Rosado, enviamos un saludo especial. Es docente también de una universidad prestigiosa. Doctor Armando, feliz día. Esperamos que lo haya pasado muy bien y su saludo correspondiente. Gracias, Jordi. Buenos días, muchas gracias ante todo. Un saludo muy especial para mis alumnos, también los que han sido mis alumnos en la Universidad Ricardo Palma en el curso de Sanidad Acuícola, Sanidad de Producción Acuícola y Inocuidad Pesquera. Un saludo para ellos. Nosotros, el doctor Sierra también me da la razón en esto, como docente nos debemos a ellos para seguir inculcándole cada uno en la rama que pertenece, los valores, tanto profesionales y sobre todo personales. Muy bien, entonces un saludo especial para cada uno de los maestros que el día de ayer ha estado, lógicamente, celebrando su día. Bien, ya tenemos la primera. Bien, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, yo digo las cosas como son, y lo que me dice falta respeto a nadie, eso sí está más que claro. Saludo para la gente de Puno. Por ejemplo, Mr. Cuy no ha compartido, Mr. Cuy Paulina no ha compartido y ya me escribe la pregunta. Y lógicamente estamos solamente pasando las preguntas de las personas quienes compartan o etiqueten. Perfecto, ahora vamos a recibir ya al siguiente invitado a esta hora de la mañana. Nos referimos al doctor Siever Morales, quien también, por supuesto, le deseamos que haya pasado, ojalá que haya pasado, definitivamente que sí, un gran profesional. Doctor Siever, feliz día, aunque sea atrasadito, nos hemos acordado de usted, por supuesto, y ya tenemos hoy su participación. Buenos días, doctor Siever Morales. Buenos días, George. Muchas gracias por el saludo. Bienvenidos a todos. Espero que nos
sea propicio el día para poder compartir algunos conocimientos, algunas experiencias y cubrir las expectativas de todos los de todo el auditorio, ¿no? Muchas gracias por la confianza y nada, estamos acá para brindarnos a ellos. Muchas gracias por su participación, a todos ustedes. Bien, agradecemos, saludo, doctor Siebre, y vamos a entrar de lleno ya con el tema, y ya están viendo en pantalla, la diarrea como problema en diferentes etapas productivas. El tema es la diarrea, por favor, no vamos a responder ninguna pregunta que tenga que ver con la linfadenitis, que le creció una bolita en el cuello, que se le cae el pelo, que la pulguita, no, solamente el tema de diarrea. Y para ello, el doctor Siebre, como es de costumbre, siempre un gran profesional, prepara sus diapositivas con tiempo, las manda con tiempo también, y ya estamos listas, y listos también todos para poder ver justamente las diapositivas que el doctor Siebre ha preparado, bastante interesantes, por cierto. Son más de 14, casi 14 que tenemos aquí en la mesa de producción para poder compartir a esta hora de la mañana. Doctor Siebre Morales, estamos listos para iniciar con esta charla tan interesante para todos nuestros amigos quienes se dedican a la crianza de cuyes y, por supuesto, la cual llega gracias a Corina, marca líder en nutrición. Adelante, doctor Siebre. Muchas gracias, George. Como tú bien has estado recalcando, nos hemos tomado el trabajo de identificar algunos problemas que el productor padece día a día, que los animales sufren día a día. Y uno de los temas significativamente importantes es, de todas maneras, la diarrea, ¿no? La diarrea es un cuadro que se caracteriza por un incremento de del volumen de agua en las excretas, y esta puede ser de diverso orden. Siempre hago yo la comparación con los seres humanos y digo que determinar las causas, evaluar el proceso, el tiempo que dure este y la intensidad de esta diarrea es importante, porque eso nos va a permitir también tomar decisiones al respecto, ¿no? No todas las diarreas son infecciosas. No todas las diarreas son producidas por microorganismos, y cuando son producidos por microorganismos, estos pueden ser diversos, ¿no? Muchos tipos de microbios. Pueden haber ahí causas parasitarias, pueden haber ahí causas bacterianas, causas virales, causas metabólicas, o simplemente el cambio de estación, el cambio de alimentación, el cambio de temperatura, etcétera. Todos esos pueden ser la causa de la aparición de una diarrea. Como decía, es un cuadro que va a ser originado por múltiples causas, y por lo tanto la solución también tiene que ser múltiple. La diarrea en sí es también un mecanismo de defensa del sistema digestivo. Entonces, no siempre es mala. Lo malo es que este evento se sostenga en el tiempo por largo periodo, y que la alimentación o el tipo de alimentación que tenga el animal no compense esa pérdida de líquido en grandes cantidades, ¿no? Entonces, el cuadro como tal, la diarrea como tal, la vamos a ver en ese alcance, en esa amplitud de alcance que estoy mencionando, y que es de preocuparse siempre, pero que no es el único camino el medicamentoso, infeccioso, ¿no? El posiblemente infeccioso. Hay que hacerle el seguimiento adecuado a esto, y en base a ello tomar las decisiones, como digo, al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver en la siguiente lámina una serie de fotografías. Felizmente se ha podido publicar estas. Y como les decía, la causa puede corresponder a múltiples tipos, pero también puede responder a una falla de algunos órganos. En las fotografías, en la superior izquierda, vemos, por ejemplo, un estómago con un volumen de agua súper alto, ¿no? Bastante significativo. Esto no es un estado natural ni adecuado del estómago. Si vemos los intestinos y el ciego,
evaluamos presencia de gas de forma significativa también. Si vemos los colores, vemos que hay diferencia de colores en cada uno de los segmentos y eso también es una evidencia de que algo está pasando, algo está afectando el normal flujo del bolo alimenticio por cada uno de estos segmentos del tubo digestivo, ¿no? En esa misma fotografía vemos también el vaso. El vaso es un órgano, el que es de color rojo vino, es un órgano de defensa que tiene una estructura que ustedes productores conocen, ¿no? Es una estructura bastante delgada, como una lengüeta, muy definida, ¿no? Con bordes definidos y delgados. Cuando este órgano de defensa es estimulado, producto de que hay algún proceso infeccioso o hay alguna causa de que desencadene la participación del sistema de defensa, este órgano tiende a crecer. Los bordes se vuelven romos, los bordes no solo se vuelven romos, sino se pueden hacer mamelonados, etcétera, ¿no? Esos cambios significan ya, per se, una participación del sistema inmunológico de forma muy, muy activa. En la foto de la derecha, superior derecha, vemos la vesícula biliar. Esa vesícula biliar está pletorizada, está llena, y esa suele estar así cuando el animal está en proceso de alimentación. Y conforme pasen los minutos después de la alimentación, ese contenido biliar tiene que ir saliendo progresivamente para controlar la putrefacción, sobre todo del bolo alimenticio, ¿no? Cuando eso no se da y hay una obstrucción en ese canal que conecta la vesícula con el intestino delgado, eso puede traer consecuencias, y una de las consecuencias más inmediatas es la presencia de gas, ¿no? A veces al animal solo lo vemos cuando está vivo, lo vemos con un volumen abdominal bastante prominente, y ocasionalmente eso hasta podría causar la muerte, no solo por la presencia del gas, ¿verdad? Entonces, esos cambios pueden afectar también la estabilidad del sistema digestivo y podrían desencadenar también una potencial diarrea compensatoria, ¿no? El hígado también es un órgano digestivo que tiene mucha importancia. Cuando el hígado está afectado, puede presentarse ascitis, puede no producirse adecuadamente esta regulación, ¿no?, del hígado con el intestino delgado, sobre todo, y producir una necesidad de liberación de líquidos a la luz intestinal, que luego se van a eliminar por el ano en forma diarreica, ¿no? La foto inferior vemos una condición de ascitis, por ejemplo, hay líquido en la cavidad abdominal. Esa ascitis también puede ser producto del mal funcionamiento hepático o metabólico en su mayor amplitud, ¿no? Y la otra foto es de un vaso nuevamente bastante romo, crecido, ¿no?, hipertrofiado, le decimos nosotros, que va a ser una evidencia, pues, de una afectación de la estructura del parénquima esplénico o del vaso, y eso seguramente va a ser reflejo de algún proceso infeccioso y demás, ¿no? ¿Para qué les he querido comentar todo esto? Para que se entienda que el proceso o el evento de diarrea como tal, como signo, como evidencia de un problema digestivo, es multifactorial. A nivel del mal funcionamiento de órganos nomás, como ven, puede darse este mal funcionamiento en cualquiera de los segmentos u órganos que participan en el proceso metabólico. Por lo tanto, es importante entender esto para poder establecer también alguna alternativa de control adecuada. Es crítico esto porque de esto depende también la toma de decisiones. Y estos cambios que estamos viendo, y seguramente algunos más, solo vamos a ser conscientes de su existencia cuando un animal enfermo lo llevemos a necropsia, o cuando un animal que aparece muerto le hagamos la necropsia también, porque a veces se mueren los animales y no hay un registro de cuál es la causa, y la única forma de aproximarnos a una causa cuando ya están muertos es con la necropsia. Cuando están enfermos o están con signos de alguna enfermedad, es de repente la mejor alternativa es mandarlo al laboratorio para que se haga
la necropsia especializada por un médico veterinario y un diagnóstico adecuado de lo que se venga, ¿no? El último comentario que quiero hacer con esta lámina es que muchas veces el organismo, perdón, más bien me van a disculpar que de vez en cuando tenga problemas respiratorios porque estoy un poco afónico. El otro detalle último que tienen que ver ustedes cuando hagan necropsia o no, es que los órganos estos pueden estar afectados. Y en la evidencia de las excretas de los animales, no siempre aparece la diarrea. Pero esta afectación puede ser muy, muy, muy avanzada, ¿no? Ocasionalmente o frecuentemente incluso, los animales van compensando esas fallas orgánicas y de alguna manera regulan y tratan de adecuar el metabolismo y el avance de ese bolo alimenticio y llegan a excretar los pellets, ¿no?, característicos de la cepa. Entonces nosotros podemos ver cantidades prominentes, ¿no?, de líquidos, de gases en toda la parte anterior del tracto digestivo, estómago, intestinos y demás, y a nivel del ciego o el colon o el recto ya se compensa y luego nuevamente se forman adecuadamente las heces, ¿no? Y si no percibimos eso fuera del animal, pues eso nos va a parecer que todo el tema metabólico es correcto y está bien, y eso no necesariamente es así. Entonces, uno puede también, con el seguimiento de las necropsias, puede pronosticar los posibles daños o infecciones o lesiones que se estén desarrollando en el animal, ¿no? Para que antes de que comiencen a presentarse las mortalidades, uno pueda cortar ese ciclo de lesional, esa infección, esa enfermedad y tratar de prevenir esos índices de mortalidad muy alto. Es importante, es fundamental el proceso del diagnóstico, ¿no? Ojalá fuera siempre por laboratorio, y si no, por lo menos un informe de necropsia a grandes rasgos va a ser una fuente de información adecuada para la toma de decisiones informadas, ¿no? Siguiente lámina, por favor. He traído, he buscado alguna información y hemos traído diferentes cuadros de algunos resultados de trabajos que hemos hecho nosotros y otros que han trabajado, otras publicaciones que me han parecido interesantes también. El primer cuadro que vamos a ver, siguiente por favor, el primer cuadro que se observa, por ejemplo, es un estudio de identificación de bacterias, ¿no?, que es lo más sencillo de diagnosticar. Las causas virales son subdiagnosticadas porque no se hacen pruebas rutinarias para estas. Las bacterianas, en cambio, sí tienen metodología más o menos concreta, cotidianamente utilizada, y este es un producto de ello, ¿no? Este es un cuadro de un trabajo que realizó el INIA, donde se encuentran aislados, asociados en diferentes animales, y como ven en la tabla 1, se encuentra asociada, por ejemplo, bacterias como la Escherichia coli con Salmonella, Escherichia coli con Proteus, Klebsiella, que es otra enterobacteria, Enterobacter, Streptococcus, Staphylococcus, Shigella, etcétera, ¿no? Esos hallazgos son una oportunidad de diagnóstico. De acuerdo al contexto, estos tienen mayor o menor valor, pero vean que los cuadros diarreicos no siempre se presentan a causa de un solo patógeno. Ocasionalmente esta asociación también podría ser con un parásito, ¿no? Un parásito muy frecuente que produzca cuadros entéricos es, por ejemplo, la Himeria, ¿no? La Himeria caviae o la coccidia, ¿no?, generalmente conocida como coccidia. Esta asociación es una forma de presentación de lo que ahora se conoce como complejos infecciosos. Y cuando uno tiene deficiencias en el manejo y un no adecuado manejo sanitario, cuando uno no tiene un asesoramiento de un médico veterinario, el tema sanitario puede llegar a tal extremo que las presentaciones de estos cuadros se pueden dar de forma asociada, en forma de complejos infecciosos. En ese sentido, estos complejos infecciosos también van a requerir medidas y estrategias más complejas para el control de la infección, de la enfermedad, de la mortalidad o la morbilidad que produzcan, ¿no? Esa es una de las
ideas que quiero que compartamos todos, que entendamos todos, y que por eso es sumamente importante el diagnóstico periódico. Miren, yo, como ustedes conocen, trabajo asesorando algunas granjas, y no en todas, debo ser sincero, en el 50% debe ser de las granjas con las que trabajo, yo les pido que como condición para yo asesorarlos es que cada 3 o cada 4 meses mandemos 3, 4, 5 animales para hacer un diagnóstico de las enfermedades que potencialmente estén circulando en la granja, sin necesidad de brotes. Es una especie de monitoreo, ¿no? Eso me da herramientas a mí también como veterinario para poder establecer estrategias para prevenir el brote, porque cuando ya se presenta el brote de mortalidad, es que no solo están afectados los animales que se están muriendo, sino están afectados un universo mucho más grande de animales. Es decir, las pérdidas económicas son cuantiosas. Por eso y para prevenir eso es que se hacen este tipo de estrategias que yo les presento como monitoreos, ¿no? Monitoreos sanitarios o como quieran llamarlo, pero es un monitoreo sostenido, permanente, con cierta periodicidad que yo recomiendo que no sea más de 4 meses, ¿no? Eso nos ayuda a ver qué enfermedades están circulando en la granja. Ok, siguiente lámina, por favor. Es sin duda, como ven ustedes y como entienden ustedes, es sin duda la salmonelosis una de las enfermedades más importantes. Y una de las formas más comunes de presentación de la salmonelosis es la forma oral, ¿no? Es la forma digestiva, perdón. Y la infección de salmonela más frecuente es la vía oral, ¿ok? Hemos realizado diferentes estudios y hemos determinado que el único serotipo de salmonela que afecta a los cuyes es el tifinurium, ¿no? Alguna literatura antigua menciona también a otros serovares comprometidos con los cuyes. La literatura internacional también habla de esto, pero las condiciones son diferentes, ¿no? Como mascotas o no sé si haya habido un seguimiento adecuado de lo declarado en alguna bibliografía muy antigua, pero el serotipo que afecta es el tifinurium, ¿no? Y este tiene un comportamiento diverso, afectando diferentes órganos o solamente el sistema digestivo en los cuyes. La vía de ingreso, como les decía, básicamente es la oral, ¿no? Por alimento, por agua o por ambientes contaminados, ingresa la salmonela y tiene la posibilidad de producir dos formas. Una forma de presentación aguda con diarrea y mortalidad a las 48, 72 horas, o formas crónicas, ¿no? Donde el sistema digestivo va a estar afectado. Una evidencia de esto es el crecimiento de los ganglios mesentéricos, y normalmente la pérdida de condición corporal va a ser sostenida, ¿no? En el tiempo. Esto puede durar semanas, puede durar meses, sin que se evidencie finalmente esta posibilidad de muerte, ¿no? Pero este animal que tiene este estado crónico de la enfermedad es un animal que va a tener la condición de portador, y esa condición de portador le va a permitir, pues, ¿no?, diseminar y contaminar a otros muchos animales de la granja. Esa es una de las situaciones más críticas que uno tiene que prevenir, ¿no? Siguiente, por favor. Esa transmisión, como les decía, es básicamente oral fecal o fecal oral, como quieran ustedes entenderlo mejor. Esa contaminación es producto de que, por ejemplo, en algunas charlas anteriores les mostraba yo algunos comederos, bebederos, unas instalaciones inadecuadamente llevadas, ¿no? El tener el alimento en el piso, el tener el alimento inadecuadamente manejado, el darle el alimento muy fibroso o darle el alimento muy fresco va a generar el incremento de humedad, la posibilidad de contaminación, etc. Y esos riesgos van a hacerse más significativos cada vez, ¿no? Una alternativa que se está tomando en la actualidad es subir a los animales a jaulas
hacer que las heces caigan y no estén en contacto con el alimento, pero a veces se descuida el uso de bebederos, y el bebedero en tazón o en estas vasijas que estamos viendo en la foto de la izquierda puede también tener un riesgo muy grande, ¿no? Y ese riesgo va a significar una alta contaminación. Una recomendación que siempre hago para esto es que si van a tomar ese tipo de bebederos como estrategia para los cuyes, entonces esos bebederos no deben estar más de 2 o 3 horas con los cuyes al día, ¿no? Porque luego de eso ven que cae materia orgánica, los animales se meten, contaminan con las bacterias y con todo lo que tienen en la superficie corporal, y eso luego se convierte más en un foco de infección que en un medio de hidratación de los animales. Y así van a generarse seguramente muchas alternativas, todas ellas tienen su pro y su contra, seguramente en las preguntas que van a hacer ustedes van a poder reflejar ese tipo de dificultades, ¿no? Hace 2 horas estoy en una reunión permanente con unos ingenieros de la Universidad San Marcos, unos ingenieros industriales, que estamos tratando de diseñar algunas estrategias y algunos diseños de jaulas, optimizando todas las condiciones de producción y minimizando los riesgos, ¿no? Y todos estos temas de los cuales estoy hablando para esos nuevos diseños son una preocupación de nosotros. Estamos en fase de preestablecimiento de ese proyecto, luego vamos a hacer el prototipo. Seguramente algunos de ustedes, productores, se van a interesar por eso y en algún momento vamos a tener que probar, ¿no? Probar esos nuevos diseños en alguna granja y ahí seguramente les voy a tocar las puertas para ver quién se anima. Siguiente, por favor. Otro, se han hecho varios estudios en la universidad, en general en varias universidades se están trabajando. Esta publicación que van a ver en la siguiente proyección es una publicación sobre lesiones anatomopatológicas en cuyes. Lo ha desarrollado un tesista de la Universidad de San Marcos, guiado por la doctora Rosa Perales, una colega. Y ese cuadro, a ver, ese trabajo trataba de identificar, pues, ¿no?, qué lesiones son las más frecuentes. Y dentro de esa descripción de lesiones más frecuentes encontraban que los cuadros digestivos eran los más afectados. ¿Y cómo se afectan? Por ejemplo, un hallazgo importante, por ejemplo, es esta, creo que no ven el mouse que estoy moviendo, pero en la foto superior izquierda vemos en una parte central de esas membranas, que es el mesenterio, unos ganglios mesentéricos muy prominentes, ¿no? Esos ganglios están permanentemente en todo el cuerpo. Cuando esos ganglios crecen de tamaño es porque hay una infección y hay un requerimiento y una necesidad de movilización de células de defensa, ¿no? Ya el hallazgo nomás de estos ganglios linfáticos significan una infección y un riesgo de diseminación de esa enfermedad con seguramente consecuencias de mortalidad muy grandes, ¿no? Al igual que la descripción que tenemos en la siguiente foto con el vaso. Miren ese vaso que parece, parece una torre, con unos puntos blanquecinos. Muchas veces se ha descrito que los puntos blanquecinos en vaso, en hígado, etcétera, son causados por salmonela, y eso no necesariamente es así, ¿no? No es un diagnóstico ni una lesión patognomónica de salmonelosis. Es cierto, la salmonela puede producir esos abscesos pequeños, ¿no?, en diferentes zonas del parénquima, del vaso y del hígado. Sin embargo, no es el único patógeno que produce eso. Por eso la lesión no puede ser asociada directa y únicamente a salmonela, ¿no? Siguiente, por favor. Todos esos hallazgos que son muy complejos, cuando se han tratado de problemas bacterianos, se han hecho estudios también de determinación de a qué antibacterianos resultan ser sensibles las bacterias aisladas, ¿no? Este estudio es de Guillermo Salvatierra, un colega ya, que muestra una distribución, ¿no?
los antibióticos en la primera columna, los antibióticos que han sido probados, la columna de resistente significa un antibiótico que resulta, una bacteria que es, en este caso la salmonella, que ha sido enfrentado a los antibióticos y tenga la opción de ser resistente, significa que el antibiótico no es capaz de afectar a la bacteria. Por lo tanto, solo tenemos como alternativa los antibióticos que resulten sensibles, la bacteria resulte sensible a los antibióticos, ¿no? Y hay porcentajes, como están dando cuenta, de 45%, 55%, 0% o 100%. Este estudio es el estudio de sensibilidad. Es un estudio necesario para que a partir de eso ustedes puedan decidir qué antibiótico se debe usar en la granja para el control de esos eventos de diarrea en este caso. ¿Ok? Quiero que me entiendan eso. Imagínense que todos somos de Perú y cada uno de ustedes que son 60, 100, 200 personas tienen todos un evento de diarrea en este momento. Si a todos ustedes le hiciéramos un diagnóstico de laboratorio y todos resultaran positivas a salmonela o positivas a E. coli o a serratia o a Klebsiella o a enterobacter, imaginémonos con E. coli. Todos han salido positivos a E. coli. Y E. coli, para la E. coli que se analice en una granja, de repente es sensible a estreptomicina. Entonces, en esa granja se asume que estreptomicina es el antibiótico que mejor oportunidad de control de la infección tiene. Comienza a usar la estreptomicina, y la estreptomicina controla el cuadro de la colibacilosis. ¿Ok? Pero recuerden, todos nosotros tenemos granjas y todos imaginémonos que tenemos también a la E. coli como causa de la diarrea. Si todos usáramos la estreptomicina, seguramente 30 o 40% de ustedes van a poder controlar su cuadro diarreico. Pero la mayoría de ustedes, a pesar de que tienen el mismo patógeno causando la diarrea, no van a poder controlar, porque la E. coli que cada uno de ustedes tiene un diferente comportamiento en relación a la sensibilidad o resistencia a los antibióticos. Por eso, en teoría, cada uno debería hacerse sus análisis y después de tener este cuadro de resultados, recién tomar la decisión de qué usar o qué no usar. Si se dan cuenta, en la segunda alternativa dicen enrofloxacina, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de sensibilidad que tiene esta salmonela a la enrofloxacina? 45%. ¿Qué significa? Menos de la mitad de los que usen van a tener un efecto de control de la salmonelosis. ¿Entienden? Por eso es importante no seguir recetas cuadriculadas o recetas universales que alguien les diga de uno u otro lado, ¿no? Por eso cuando me llaman a mí y me dicen, doctor, tengo tal cosa, tal otra, ¿qué antibiótico uso? Esa es la pregunta final, ¿no? Yo estoy esperando, ¿a qué hora me preguntan eso? Y cuando me preguntan eso, la respuesta es no puedo darte una recomendación porque no sé cuál es el comportamiento de resistencia que tienen tus bacterias respecto a los antibacterianos, ni cuál ha sido la evolución de la enfermedad en tu granja, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Porque seguramente la mayoría de estas personas que no entienden todavía esto, no han sido asesorados adecuadamente en su momento para poder controlar estos cuadros, ¿no? Siguiente lámina, por favor. El siguiente estudio es un estudio del 2010, se trabajó con una tesista de la Universidad de San Marcos, una prominente veterinaria ahora, llamada Annie Matsuda. Y ahí vemos, por ejemplo, en el cuadro 2, ¿no?, que está a la izquierda, lo frecuentemente afectado, los órganos más afectados por salmonella, ¿no? Y ahí vemos que el hígado, por ejemplo, que tiene una influencia digestiva y una participación en el sistema digestivo muy importante, miren, tiene un porcentaje de afectación de 87%. Perdón. El bazo, que es otro órgano que participa en el sistema digestivo, 92% afectado. El intestino, miren, 80%. Entonces,
la salmonela afecta, sí, pues afecta de forma significativa, ¿no? ¿Y cómo tomamos la decisión? ¿Recuerdan el antibiograma anterior? Miren el cuadro 1 ahora, que está a la derecha. Miren la condición de enrotoxacina. Acá, en cambio, es 100% sensible. En esta condición, en esa realidad de Ancash, donde se ha hecho este estudio, para ese momento sí sería importante usar la enrotoxacina. Esto es el 2010. ¿Okay? En la actualidad, seguro, la condición de Ancash para salmonela respecto a la resistencia de enrotoxacina ya cambió. Por lo tanto, ya no es una alternativa ni es la alternativa correcta, ¿no? Miren, quienes tenían el 100% de sensibilidad en rofloxacina, sulfatrimetoprim, estreptomicina, y ahí probábamos todavía por ignorancia a la amoxicilina, ¿no? Ahora conocemos que la amoxicilina es un antibiótico tóxico para los cuyes y no se puede usar, ¿no?, sobre estos animales. Siguiente, por favor. Dentro de estos estudios que hemos ido encontrando, también encontramos otro que buscaba determinar las causas de mortalidad neonatal, ¿no? Este estudio lo hicieron en el NIA. La siguiente lámina, por favor. Y en este cuadro vemos que también dentro de las causas más comunes para este tipo de problemas son asociaciones entre algunas enterobacterias. En el cuadro inferior vemos, por ejemplo, que la salmonela puede estar asociada a Citrobacter, a Escherichia coli, a Eimeria, que es un parásito, ¿no?, que es un endoparásito. Eimeria caviae es el que afecta. Hay algunos cuestionamientos de su diagnóstico. Acá lo han diagnosticado como Eimeria SPP. Pero vean que finalmente las causas pueden ser diversas. ¿Qué pasa si hay una causa por Eimeria? ¿Servirá que le pongamos enrofloxacina? ¿Servirá que le pongamos sulfatrimetoprim? ¿Servirá que le pongamos alguno de estos alguna de estas alternativas? ¿Servirá que le cambiemos del concentrado a solo forraje, por ejemplo? Todo eso es una cuestión que se debe analizar, y es que cada uno de los patógenos tiene condiciones y características para que se presenten y que puedan desarrollar o no la enfermedad. Estas asociaciones hacen más complejo el problema, ¿no? Si hay Eimeria, por ejemplo, uno de los cuidados que tengo que tomar, ¿qué cosa es? Que no haya humedad en las pozas. Si hay humedad en las pozas, cualquier estrategia que yo haga seguro va a fracasar en el tiempo, porque eso va a causar problemas de mortalidad, ¿no? Incremento de proliferación de la proliferación de las bacterias en el medio ambiente, mayor contaminación ambiental. Los parásitos que salen también serán viables por mucho más tiempo. Eso implicará seguramente que la contaminación se incremente con el tiempo, sea mayor, y en algún momento esta concentración alta o esta concentración elevada de estos patógenos van a avasallar, ¿no? Van a avasallar el sistema de defensa de los cuyes y generar la presentación de la enfermedad. Siguiente, por favor. El otro cuadro que es importante analizarlo es la colibacilosis, ¿no? La colibacilosis es una enfermedad producida por E. coli. Esta bacteria es eliminada permanentemente por las heces. Es una bacteria que forma parte de la microbiota intestinal normal de todos los individuos. No solo los cuyes, sino todos los otros de estos podrían venir por contaminación de otros animales ligados a la contaminación del forraje, del concentrado, hasta contaminación fecal, pues hasta del ser humano, ¿no? Eso implica que es una bacteria muy maleable, es una bacteria que, siendo parte de la microbiota, puede causar enfermedad en cualquier momento. Es considerada una patógeno oportunista, y por eso es importante también saber el perfil antibiótico, el perfil de resistencia antibiótica que tiene una u otra cepa en una u otra granja, ¿ok? Porque este es un problema muy frecuente. Ahora, es un patógeno oportunista, les decía que esta bacteria es eliminada por todos los animales a nivel de la cepa. Cuando un neonato, por ejemplo, nace con todas sus superficies estériles, todas sus superficies están libres de micoplasmas. Entonces, se ponen en contacto con esas superficies digestivas, por ejemplo,
progresivamente las bacterias, algunos parásitos, etcétera, y van armónicamente formando lo que antes se llamaba flora intestinal, ahora se llama microbiota. Se va formando y estructurando esa microbiota de forma ordenada, autorregulada y progresivamente. ¿Ok? Pero cuando la contaminación de uno u otro de estos microbios es muy elevada, entonces la posibilidad de que estos colonicen el intestino y hagan suyo el intestino y generen la infección a nivel intestinal es también más frecuente. Y la colibacilosis o la coli, la E. coli, es un patógeno, decía yo, patógeno oportunista. Bajo las condiciones no controladas y no adecuadas en el animal, este puede instalarse en ese tracto como microbio colonizante y causar la infección, potencialmente causar la muerte, etcétera, ¿no? Y dentro de los grupos de animales, el grupo más afectado por este tipo de cuadros, como los diarreicos, son sobre todo los neonatos, ¿no? Los neonatos, que son los bebés, como los bebés humanos, que son susceptibles a ser afectados por cualquier cambio. Uno de esos cambios es la hidratación, ¿no? El volumen de sangre que va a ser afectado también por las diarreas y el funcionamiento de algunos órganos ligados a ese equilibrio que debe tener el cuerpo. Cuando la diarrea causa o genera esa pérdida de ese equilibrio, es cuando se hace importante importante, digo, de forma negativa, y puede producir la mortalidad, ¿no? Uno de las causas de mortalidad más importantes en neonatos definitivamente es la diarrea como cuadro, y la causa de estas diarreas es múltiple. Dentro de las más diagnosticadas, en todo caso, puede ser seguramente las bacterianas, ¿no? Dentro de estas, las enterobacteriaceae, que son varios géneros que pueden estar comprometidos con este evento diarreico. Siguiente, por favor. Ahí en la fotografía vemos algunos hallazgos, ¿no? De algunos animales, por ejemplo, con el periné. El periné es la zona del ano y alrededores, ¿no? El periné es un área que uno debe ver cada vez que hace destete, por ejemplo. Uno hace destete, entonces para eso tiene que coger el animal, evaluarlo. Y si encuentra el periné manchado con heces o con apariencias de humedad en esas áreas, uno dice, pues este animal está con diarrea. Y si estoy haciendo destetes, si estoy reagrupando animalitos de diferentes camadas, de acuerdo a algún criterio de selección, y algunos de ellos tienen el periné manchado como estos dos, pues esos no deberían ir a ser reagrupados, sino probablemente lo debería dejar una semana más con la madre. Y potencialmente hacer un tratamiento en la poza, ¿no? Los tratamientos animales, recuerden, no se hacen de forma individual. En cuyes se manejan por unidad animal de tipo sanitaria, y esa es la poza, ¿no? Todo lo que se haga va a ser a nivel de la poza. ¿Ok? Siguiente, por favor. Este último trabajo que les voy a mostrar es un trabajo que se hizo en la Universidad Científica del Sur, donde también trabajo. Lo ha realizado Carlos Chuquisuta, es un ya colega. Y la preocupación que teníamos ahí era justamente lo que hemos conversado hace algunas semanas atrás, ¿no? Esa mortalidad de neonatos, que a veces superan el 10, 15, 20% de todos los nacidos, ¿no? Tratamos de identificar en ese, ya es un resultado publicado, por cierto, tratamos de identificar en ese estudio cuáles eran las causas de tan alta mortalidad en las apos. Trabajamos en una granja muy grande, de crianza de cuyes, la mortalidad diaria era bastante elevada, y pues definimos el lugar Manchay como el área, una de las áreas en Lima de mayor producción de cuyes. Definimos un tamaño de muestras, hicimos la toma de muestra de todos los individuos que se morían, probábamos haciendo la prueba del vaso de agua, poniendo el pulmón, si el pulmón había respirado o no, para ver si la mortalidad era antes del nacimiento o después del nacimiento. Y luego de eso se hizo las pruebas microbiológicas correspondientes, ¿no?
homogenizamos que los órganos a analizarse de estos eran hígado, vaso, pulmón e intestino. Y vean ustedes en este cuadro de la derecha, en el cuadro 1, vean ustedes cuáles son los porcentajes y los índices tan elevados de presencia, ¿no? De estos patógenos. Ahí, ¿cuáles hemos encontrado? Miren, Salmonella, E. coli, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, Providencia. Todos esos, ¿qué cosa producen en común? La diarrea. ¿Ok? Todos esos producen en común la diarrea. Esos son los porcentajes. Por ejemplo, ¿qué hace una E. coli, una Salmonella, una Serratia en vaso? ¿Qué hace uno de estos órganos? ¿Qué hace en una de estas bacterias en el pulmón? No deberíamos encontrar ninguno, ¿no? ¿Qué hacen en el hígado? Y cuando en el intestino, por alguna razón, este órgano es colonizado y se hace un diagnóstico bacteriológico, normalmente sale en el aislamiento una bacteria única, ¿no? Entendiendo, por cierto, que normalmente en la microbiota uno podría encontrar niveles o porcentajes mayores de este tema, ¿ok? Entonces, vean todos los riesgos que existen, son muy variados, son múltiples, y es importante que analicemos que para cada uno de estos, la estrategia del antibiótico, elegirse, las medidas de control, de prevención que se deben tomar, son particulares y diferentes para cada uno de ellos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. También evaluamos en este nivel el número y porcentajes de aislados en cada uno de los individuos, como ven en la tabla 2, y ahí los porcentajes varían un poco, pero finalmente tienen una distribución también que nos debería preocupar, ¿no? 40%, 39%, 18%, 10%, etcétera. Estos porcentajes no son muy bajos. Si el cuadro diarreico no es controlado adecuadamente, seguro eso va a ser motivo de causa de mortalidad, ¿cierto? Recuerden, este estudio fue en animales que estaban para morirse o animales recientemente muertos, ¿no? Menos de 5 horas de muertos tuvieron que tener para poder hacer este aislamiento. En el caso de la evaluación de la tabla 3, de las bacterias más frecuentemente aisladas, en ese orden, Escherichia coli y Salmonella, incluso se evaluó si había un grado de asociación entre estos con el evento de la muerte, ¿no? Y se encontró para ambos que existía una asociación muy, muy robusta, ¿no? Muy significativa para ellos, ¿ok? Encontrándose como conclusiones finalmente es que la Salmonella, la Serratia, la Escherichia coli eran los más frecuentemente aislados de individuos que deberían estar en estado estéril, pero que bajo las características de manejo y las características de estas granjas se encontraron como principales patógenos en todo caso, ¿no? Miren, todo lo que les he mostrado básicamente son referidos a bacterias, y hay uno o dos trabajos que mencionan algún tipo de parásito, ¿no? Y mencionan dentro de todos a Leimeria caviae como el parásito fácilmente diagnosticable en todo caso. Pero no nos hemos referido a hongos, a micotoxinas, no nos hemos referido a virus, ¿no? No nos hemos referido a otras características o causas de este cuadro diarreico, ¿no? Y vemos que con lo ya mostrado es diversa la presentación, diversas las formas de afectar la salud del animal, y por lo tanto lo demás incluso está en subdiagnóstico, ¿no? Hacer subdiagnóstico es muy, muy grave porque no nos permite identificar los riesgos, ni los positivos, ni establecer ninguna medida contra esos positivos. Por lo tanto, quiero terminar esta primera parte diciendo que es importante que asumamos con responsabilidad estos cuadros. La mayoría de veces, cuando tiene el animal vivo, debido a que el hocico y el periné están en dirección al piso, el movimiento constante hace que a veces esas áreas se limpien con la superficie, con la cama o con el forraje que está ahí,
y uno no percibe, ¿no?, que el periné esté manchado. Por lo tanto, ni siquiera de forma clínica el diagnóstico suele ser preciso. Se falla por ese comportamiento del cuy, se falla incluso en la detección de una posible causa o un posible signo de diarrea en nuestros animales, ¿no? Por eso, ahora sí, con esto me despido de esta primera parte, por eso es fundamental, uno de los mayores esfuerzos que tengo para con el productor es que se acostumbre a hacer las necropsias de todos los animales que se mueran. Eso nos va a dar evidencias más significativas de lo que podamos ver de forma externa, ¿no? Ciertamente no siempre se percibe que un animal está con uno de estos cuadros y que estos cuadros o uno de estos cuadros sean significativos, ¿no?, y estén afectando la salud de los animales. Muy bien, George, muchas gracias por esta parte. Esperamos las preguntas, por favor. Gracias por su paciencia y su atención. Muy bien, agradecemos al doctor Cibre Morales por su exposición, transmisión en vivo de hoy martes. Y de verdad es un gusto poder hoy acompañarlos a todos nuestros amigos. Y como ya saben, estamos pasando las preguntas de las personas quienes han compartido la transmisión en vivo. Muy bien, el doctor Cibre ya está listo en pantalla, por supuesto, para participar desde su laboratorio. Por supuesto, ahí realizando todos los estudios, el doctor Cibre Morales. Perfecto, entonces vamos con las preguntas a esta hora de la mañana. Mr. Cuy Paulina nos pone una consulta. El primer paso para el tratamiento de la diarrea en gazapos y qué medicina les puedo suministrar. Doctor Cibre. Lo primero que hay que hacer, como he mencionado, es que necesitamos diagnosticar o aproximarnos al diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa si la diarrea, por ejemplo, solo es producto de un cambio del lote del alimento? Porque de repente alguno de los insumos han sido cambiados. ¿Será necesario un antibiótico? ¿Será necesario un tratamiento realmente? No es necesario. El cambio debe ser ordenado, progresivo, ¿no? Para hacer que la microbiota intestinal se adecue y no se presente el cuadro de diarrea. Por lo tanto, el diagnóstico es fundamental. Y no quiero darle más vueltas al asunto, pero si alguien me pregunta lo que la señorita o la señora está preguntando, la respuesta es lo primero que hay que hacer es hacer el diagnóstico. Muy bien, doctor Cibre Morales. Agradecemos la respuesta. Por aquí, Denis Navarro Vega, buenos días. Sé que es difícil combatir la salmonela, pero a veces tengo casos de cuyes que botan excremento un poco aguado y con moco. ¿Qué puede ocasionar esto? ¿Puede ser producido por el pasto verde o por el concentrado? ¿O cómo puedo combatir ello? Puede ser causado por todo lo que has mencionado. Miren, la salmonela puede producir diferentes formas de presentación de la diarrea. Y la diarrea no solo es un incremento de líquidos en las heces, ¿no? Es de presentación múltiple. Otro patógeno que se ha estudiado mucho ligado a la diarrea es la Escherichia coli, por ejemplo. La Escherichia coli, son la Escherichia coli, 6, 7, 8, 9, 10, 11 patotipos diferentes. O sea, variedades de patógenos que producen algunas formas de presentación diferentes. Por ejemplo, hay una E. coli que se llama E. coli enterohemorrágica. La diarrea será hemorrágica. Hay una E. coli enterotoxigénica, suele ser una diarrea acuosa, ¿no? Puede haber diarrea con moco, diarrea con hipersecreción. Las diarreas son también de presentación diversa, no es una sola forma de presentación. Por eso insisto en que el diagnóstico es importante. El seguimiento de qué tipo de lesiones están produciéndose en los animales a través de las necropsias es fundamental, ¿no? El seguir o la historia, el hacerle el seguimiento a la historia, me refiero a la historia de la presentación en la granja, nosotros le llamamos la historia clínica, es importante porque
un cambio de dieta, un cambio de cualquier aspecto de la producción misma, podría causar una diarrea. Entonces, si nosotros le hacemos el seguimiento a todo, seguramente podemos llegar con mayor eficiencia a un diagnóstico específico, ¿no? Y esa es mi intención. Muy bien, agradecemos la respuesta. Bueno, saludos a la gente de Arequipa, para Justina. Mi pregunta es, la alfalfa viene con vanosas, nos pone por aquí, ¿y esto puede causar el problema de la diarrea? No conozco la panosa, pero debo decirles que sí, pues, o sea, cualquier insumo que no sea controlado potencialmente podría causar una modificación de la microbiota. Miren, de repente me voy a comentar esto, ¿no? La microbiota intestinal es un conjunto de microbios que se encargan del metabolismo de los alimentos, el procesamiento de los alimentos. Se conforman de forma estratégica, se autorregulan ellas. Imaginémonos que son 10 tipos de microbios, entre ellas logran un equilibrio, no solo entre ellas, sino con el individuo mismo. Pero cualquier cosa que afecte este equilibrio puede hacer que cualquiera de esos microbios proliferen mucho, sin control, y produzcan una colonización y una infección, una instalación de infección a ese nivel. Por lo tanto, el cambio de dieta, la inserción de algún insumo, una modificación de manejo, lo que puede, podría ser el desencadenante o el efecto gatillo para que se presente este tipo de cosas. Por ejemplo, el usar antibióticos inadecuadamente, cuando no son necesarios, no solo frente a problemas digestivos, sino a veces uno tiene abortos y le pone de antibióticos, uno tiene problemas respiratorios y le pone antibiótico cualquiera, ¿no? Eso en animales sanos, en animales que no tienen ese vínculo con ese cuadro o ese diagnóstico, si le hubieran hecho, pues va a causar una pérdida del equilibrio, va a afectarlos, y esa afectación no siempre es buena. El uso del antibiótico por eso tiene que ser controlada y seguida, ojalá sea por un médico veterinario, ¿no? Porque las consecuencias y los efectos adversos también tiene que controlarlo, no es usar por usar las cosas. Gracias. Bien, vamos con más comentarios a esta hora de la mañana, son 11 de la mañana. Vamos con un comentario más rapidísimo y vamos a luego ir a una pequeña pausa y van a venir los comentarios de Roswell, de Mari, de Willis, de Elizabeth, de Pelagia, de Fiorella, de Luis Hernández y todos los que nos han escrito a esta hora de la mañana. A ver, Iván Mozo nos pone por aquí, saludos desde Chimbote, escuchando muy atentos sus comentarios y consejos, muchas gracias. A ver, vamos con un comentario más. César Augusto nos pone, buenos días, para usted doctor, ¿cuál es el bebedero más indicado con menos probabilidad de contaminación? Seguramente el chupón ese que ha sido adaptado de las aves, de los cerdos, de lechones para cuyes, es la mejor opción, ¿no? Pero eso tiene que estar ligado a una tecnología de evacuación de los restos, y no es poner una poza, ¿no? A veces ponen un pocillo, debajo del chupón, cae ahí, se emposa, ocasionalmente caen también heces, materia orgánica, se fermenta eso y a veces los cuyecitos por necesidad o por curiosidad están tomando parte de esa agua contaminada. O si no hay un pocillo o el pocillo se maneja de forma inadecuada, cae esa agua a la poza y humedece, ¿no? O sea, una de las razones por las que no se usan en algunas granjas el agua de bebida es porque cuando se hace un mal manejo de estas, incrementa la humedad interna de las pozas y eso puede generar una carga microbiana mayor y un riesgo de contaminación más alto, ¿no? Bien, doctor Sieber, vamos a ir una pequeñísima pausa rapidísimo a esta hora de la mañana. Hoy estamos hablando sobre la diarrea como problema en diferentes etapas productivas.
preguntas que tengan que ver con el tema. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, rapidísimo, tengo algunos anuncios y retornamos de lleno con las preguntas que ya tenemos aquí también en la mesa de redacción. Muy bien, hoy estamos hablando de un tema bastante interesante en lo que se refiere a cuyes. Y qué mejor, pues, si la marca líder en nutrición animal les ofrece el mejor alimento balanceado para sus animales. Ustedes, amigos, quienes se dedican a la crianza de cuyes, les ofrecemos Coricuy en sus diferentes presentaciones, ya sea el pellet o el concentrado, el mejor alimento para tus animales. En un ratito voy a poner los números telefónicos, estamos viendo ya en pantalla, ahora sí, el Coricuy en sus presentaciones de 40 kilos o de 50. En un ratito voy a poner los números telefónicos para aquellas personas quienes deseen preguntar sobre el alimento, a qué parte llegamos, cuánto cuesta, cuál es la presentación y toda la información que ustedes necesiten, en breve pongo en pantalla. También nosotros sabemos que hay muchos amigos quienes se dedican a producir su propio alimento. En tal sentido, pues Corina les ofrece la venta de insumos de la más alta calidad. Ustedes están buscando torta de soya, frecho, melaza, aceite de palma, semilla de girasol, soya integral, harinilla de trigo, harina de pescado, pasta de algodón, aceite de soya, alpiste, alfalfa, sal yodada, maíz entero, partido, refinado. Pues con Corina encontrarán la venta de insumos de la más alta calidad. Entonces ya lo sabe, ahora sí voy a poner los números telefónicos a esta hora de la mañana para que ustedes puedan hacer sus consultas, a qué parte llegamos, cuánto cuesta. Están los dos números telefónicos ahí, los dos números telefónicos al 996046890. Pueden llamar o también al número fijo al 356-5863, el número de la planta. Nosotros estamos ubicados en la avenida Circunvalación, Manzana K, lote 8, la Capitana Huachipa, Lima. Esa es nuestra dirección. Nosotros estamos ubicados en Lima, nuestra planta de producción está aquí en Lima y están apareciendo los números telefónicos. Bien. Ya estamos listos para volver con este programa bastante interesante. Sin antes, quería poner en pantalla también los temas que se han programado para esta semana. Y por supuesto, es un grato honor saber que ustedes están ahí acompañándonos día a día. Hoy martes estamos hablando de la diarrea como problemas en diferentes etapas productivas. Mañana miércoles, un tema que nos han pedido siempre. Y por supuesto, mañana estará el doctor Armando Rosado para hablarnos del plan de vacunación en aves, es decir, en pollos, en gallos de pelea, gallinas, pollos broiler. Vamos a hablar de un tema bastante interesante el día de mañana. El jueves 9, atención, el jueves 9, crianza exitosa, preguntas frecuentes en cerdos. El día viernes 10, vamos a hablar de los insumos. ¿Cuán importante es esto en la producción animal? Vamos a hablar de ello el día viernes 10. Esa es la programación para esta semana. Queremos agradecer a todas las personas quienes nos acompañan. Por supuesto, gracias a cada uno de ustedes. Voy a volver a poner el número telefónico para que ustedes puedan tomar nota. Recordarles que estos programas quedan ahí guardados en el Facebook. Y si por ahí ustedes quieren enterarse un poco más de esas capacitaciones, les pedimos a todos nuestros amigos que puedan ingresar al YouTube, entran al YouTube, a nuestro canal, ponen Corina Alimentos y van a encontrar más de 70 capacitaciones en las diferentes especies animales, lógicamente en la cual nosotros producimos su alimento, ya sea en cerdos, cuyes, pollos, conejos, gallos, vacas, peces. Todas estas charlas, hay más de 70, estuvimos contando por ahí, el día de ayer hemos actualizado también todas las charlas, las encuentra en la zona de videos, en la zona de videos en el Facebook o está más ordenadito si desean también en la zona de YouTube, pongan ahí Corina Alimentos y le van a cargar todos los videos para que puedan ustedes acompañarlos. Bien, si por ahí hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna recomendación, voy a poner en pantalla el número telefónico del área de marketing responsables de
producir este espacio para que ustedes puedan luego de la transmisión llamarnos o en todo caso coordinar algún tema. Pero antes que nos llamen les pedimos que ustedes puedan organizarse, porque a veces nos piden, pueden hablar del tema X, perfecto, nosotros hablamos del tema X, pero solamente va a escuchar la persona quien nos pidió el tema y dos, tres personas. Entonces lo que tratamos nosotros es que el tema llegue a más personas, a un mayor público. Y si ustedes, sabemos que ustedes forman algún grupo de Facebook, alguna comunidad, y se organizan, perfecto, lo hacemos a las 10 de la mañana como es de costumbre, o en todo caso en la tarde y nos organizamos un poquito más, y la idea es que ustedes también puedan coordinar. Bien, ¿sabían también que Corina les ofrece, pues, a todos nuestros clientes, escuchen, a todos nuestros clientes, les ofrecemos asesoría médica veterinaria? Este espacio es para todos, perfecto. Pero nuestro médico veterinario, el doctor Armando, está recepcionando sus llamadas para absolver todas sus dudas al teléfono 969-999-172. A todos nuestros clientes, a asesoría médica veterinaria, gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Ahora sí, vamos a volver con el tema de hoy, martes 7 de julio, y por supuesto, ya estamos listos para poder seguir acompañándolos esta mañana. La diarrea como problema en diferentes etapas productivas. Bien, agradecemos a todas las personas quienes nos están escribiendo por ahí. Denis Navarro, gracias Corina, y a los doctores por la respuesta anterior. Hay distribuidor en Cajamarca. Denis, te contamos que en la zona de Cajamarca estamos en Jaén, es lo más cerca que estamos ahí en Jaén. La señorita Karina, por favor, si le puede responder a nuestro amigo Denis para que pueda realizar la coordinación. Y en todo caso, yo les pido a las personas, para que la comunicación sea más rápida y fluida, llamar a los números que puse con anterioridad. En un ratito los vuelvo a poner para que le respondan mucho más rápido. Perfecto, genial. Vamos a ir con las consultas a esta hora de la mañana. A ver, doctor Sieber, ¿está conectado con nosotros? Sí, claro. Perfecto, listo, ahora sí. Seguimos con este programa, ya saben que nos vamos hasta las 11:30 de la mañana, más o menos quedan algo de 13 a 15 minutos. Tengo aquí en la mesa de redacción más o menos algo de 10 preguntas. Perfecto, a ver. Estamos hablando referente al tema de diarreas, y si nos van a preguntar con cuánto empezar, cuál es la raza que me recomiendan, todos estos programas ya hemos hablado en la zona de videos, los puede encontrar. Bien, a ver por aquí, preguntas que tengan que ver con el tema de diarrea y también las personas quienes hayan compartido la transmisión. Ermitaco de la Cruz pone por aquí: doctor, mi consulta es la diarrea les da mayormente cuando se les da alimento verde, o también se les da, esto ocurre cuando también se le da alimento balanceado. Es complicada la pregunta, pero la diarrea se le da cuando nos referimos a una diarrea infecciosa. Puede dársele frecuentemente por el uso de forraje contaminado o balanceado contaminado. Obviamente es más frecuente que el balanceado esté contaminado, por eso es importante la elección de una marca con respaldo, porque va a costarles más también, por lo tanto esa elección de del alimento, la marca, el tipo que vaya uno a usar, tiene que ser razonada, ¿no? Pensada, investigada un poco. Hay empresas que tienen mucho prestigio, ¿no? Y hay otras que no necesariamente, o simplemente nadie las conoce, por lo tanto no deberíamos jugar a la ruleta rusa en la elección del alimento, ¿no? Bien, agradecemos la respuesta del doctor Sieber Morales, y bueno, acá no vamos a maletear a ninguna marca, pero hay marcas que están en el mercado
y no tienen pues los estudios, es el buen manejo de manufactura y bueno, ¿qué se puede hacer? No vamos a decir nada más. Bueno, vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. Perfecto. A ver, Elizabeth Guartambel, lógicamente ha compartido y tenemos que pasar su pregunta. Nos pone por aquí, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta para enviar animales al laboratorio? ¿Cuántos cuyes debo enviar? Otra consulta, por favor. ¿Cuáles son las causas para la presentación de la axitis en cuyes y cómo prevenirla? Gracias por la respuesta. Qué buena pregunta. Realmente a uno lo motiva porque uno siempre está con este discurso, ¿no?, de la necesidad de hacer un diagnóstico adecuado. Y sí, si es la primera vez que uno envía, va a depender un poco de la población de animales, pero si es solo por monitoreo, yo creo que de 5 a 10 animales es suficiente. ¿Qué animales voy a enviar? Los animales que tengan algún signo de enfermedad, pues, ¿no? Que se les tenga el pelo hirsuto, que se les caiga el pelo, que la condición corporal, a pesar de usar una alimentación entre comillas buena, la condición corporal es baja, o están abortando los animales, o hay historial de aborto, etcétera. Cualquiera de esos eventos es importante. Si tenemos un solo brote, de repente uno o dos animales es suficiente, pero si es para monitoreo, yo sugiero que por lo menos se manden de 4 a 5 animales cada 3-4 meses, y van a ver que si bien eso representa un costo, finalmente es una estrategia de prevenir enfermedades, de prevenir daños, porque esa información que te va a dar ese análisis de laboratorio les va a servir a ustedes para la toma de decisiones. Y no hay nada mejor que una toma de decisiones informada, ¿no? Y eso va a ser informado en la medida en que se haga el seguimiento y se analice cuadro por cuadro o cuál es el comportamiento de las enfermedades en el tiempo, ¿no? Eso es fundamental. Gracias. Muy bien, vemos por ahí un par de preguntas que nos han puesto sobre las pulgas. Hoy no estamos hablando de ese tema y le pedimos la disculpa del caso. Hoy estamos hablando del tema de las diarreas. Y por aquí justamente nos pone Margarita Reynel una pregunta que va de la mano y vamos a poner dos en una, ya que el doctor también ha hablado sobre ello. Willis Villasis nos pone, ¿cuál es el tratamiento de prevención contra la salmonela y el Escherichia coli en gazapos lactantes y para el destete? Gracias. Bueno, la idea es que esa presentación en los gazapos no se ven, ¿no? Porque, repito, un gazapo es como un bebé humano, ¿no? Un bebé de 1, 2, 3, 4, 5 días. Eso significa que su organismo está en formación de su microbiota, eso significa que su organismo aún no responde de forma eficiente frente a las enfermedades, su sistema inmunológico aún está en el proceso de dinamizarse, ¿no? De activarse todas sus capacidades y demás. El uso de antibióticos acá puede afectar tanto que puede desencadenar incluso en la muerte, ¿no? Y para prevenir y evitar que no se dé esto, pues es necesario el establecimiento de medidas de prevención, ¿cierto? Pensando en la población. De repente, cuidando el tema de la calidad sanitaria del alimento, George hacía mención de que hay algunas empresas que hacen monitoreos sanitarios, ¿no?, microbiológicos, de los insumos que usan para la elaboración en corina, y esa es una buena práctica, ¿no? Si corina y otras empresas hacen ese monitoreo, pues a esas empresas hay que comprarle alimento, porque hay otros que no hacen ningún control del alimento. Eso significa que cualquiera de los insumos que usan puede estar altísimamente contaminadas, porque de repente el almacenamiento ha sido pésimo y eso va a contaminar el producto final, que es el concentrado. Finalmente eso va a traerles problemas a ustedes, ¿no?
si se controla la sanidad de las madres van a también darle la posibilidad de proteger a las crías de ese tipo de infecciones. En general, no recomiendo finalmente los tratamientos medicamentosos en gazapos, ¿no? Bien. Se puede hacer el tratamiento en animales mayores. Siempre estos tratamientos, repito, nunca inyectables, siempre por vía oral con alimento, o por vía alimento o por vía agua, ¿no? Bien, doctor. Sí, pues bueno, acá no vamos a decir lógicamente el nombre de otras marcas que ni siquiera tienen los estudios microbiológicos. Y por ahí sí hay comentarios que nos dicen, sí, de repente hay otro alimento más barato. Sí, pues lógicamente hay mercado para todos, pero bueno, ni siquiera algunos alimentos tienen pues el registro de Senasa, con eso le digo todo. Entonces sí, claro, están alimentando a sus animales, esta vez estamos hablando de cuyes, pero no sabemos, pues, las enfermedades después vienen, como de repente por ahí las diarreas u otras, que no, bueno, y de ahí lo barato sale caro. El dicho creo que es muy conocido de la abuelita y que hoy lo podemos poner en práctica, ¿no? Lógicamente, sí hay alimentos más baratos, pero bueno, de dudosa procedencia, nada más vamos a decir al respecto. Bien, a ver, vamos con más consultas. A esta hora de la mañana, a ver, por aquí. Muchas gracias por ese tipo de información. Robert Mueces, ¿qué nos puede recomendar? Bueno, estaba hablando de otra enfermedad, no podemos mencionar. Hoy estamos hablando solamente de las diarreas. Bueno, buenos días. Nos pone por aquí Stephanie Villavicencio. Saludos de Chimbote, muy buena información. Y bueno, yo creo que con esta ya casi estamos finalizando. Y me imagino ya que va a responder el doctor Ciber Morales. Ricardo Salinas nos pone, doctor, buenos días desde Huánuco. ¿Qué fármacos nos pone por aquí se puede utilizar para la prevención de las diarreas en cuyes? Doctor Ciebro. Eso también es una buena pregunta, pero buena pregunta para no contestarla, porque entendiendo que la microbiota es una suma de microbios que ayudan al metabolismo, que ayudan a la prevención de alguna infección, el uso de antibióticos, entre comillas, preventivos, va a generar que, sí, pues, se pueda probablemente controlar algún tipo de estos microbios patógenos, pero también se va a afectar a algunos que son parte de la microbiota. Y cuando no se use, cuando se deje de usar ese antibiótico, se va a generar otra situación, otra condición, otro momento en el que es necesario reformular o reestructurar ese equilibrio de la microbiota, ¿no? Personalmente yo no soy partícipe, no recomiendo nunca el uso de antibióticos preventivos, eso para mí no existe, eso genera evolución y resistencia a antibióticos, eso puede generar una afectación de la misma salud de los animales, una condicionante, ¿no? Para que el riesgo se mantenga o sea mayor, incluso por eso no recomiendo de ese tipo de estrategias, ¿no? Lo más importante es prevenir, y esa prevención uno lo puede lograr haciendo eficiente todo el plan de bioseguridad y preocupándonos del estado sanitario de todo lo que usemos en el galpón. Gracias. Bien. Nosotros siempre estamos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias, críticas, opiniones. Todos los que nos quieran de verdad comentar, bienvenidas sean. Y por ahí leía un comentario de Vicky, nos decía, ¿pueden bajar un poco el eco? No hay nada de eco aquí, te comentamos. Acá tenemos nuestros monitores y aparte dos personas quienes siguen la transmisión. Acabo de preguntar y no hay ni un eco, el audio está conforme. Creo que es el tema del celular o donde estás escuchándolo, para que puedas considerarlo ahí. Bien, por aquí creo que llegaron dos preguntas más y con esta cerramos. Una, dos, vamos a ver, lógicamente que tengan que ver con el tema. A ver. Por aquí vi una pregunta bastante interesante. Doctor, ¿qué manejo podemos realizar post diarrea? ¿Se podría manejar el complejo o protectores hepáticos, doctor Sieber?
se puede usar una solución de sales minerales, como esas bolsitas salvadoras que alguna vez los humanos han usado. Se puede usar complejo B durante 5 días para favorecer un poco el correcto funcionamiento, ¿no?, del sistema digestivo en su conjunto. Podríamos hacer, dependiendo del riesgo, cuando el riesgo es, por ejemplo, relacionado al concentrado, el uso, siendo ya necesario, ¿no?, el concentrado para optimizar los indicadores productivos, el regreso, una de las estrategias, perdón, cortar el uso de ese concentrado. El regreso del uso de este u otro lote u otro tipo de concentrado debe ser progresivo, ¿no? Debe ser progresivo. La fuente de forraje también debe ser conocida, controlada, y de esa forma uno reduce todos los riesgos, ¿no? Es como, yo no le veo mucha diferencia en cómo el sentido común de uno le permite controlar los cuadros en los humanos. Por eso lo hago siempre la comparación, ¿no? Es necesario prestarle atención a las enfermedades en todas las características que tienen y las formas de presentación que hay también. A partir de eso, las estrategias seguramente van a ser eficientes y vamos a tener mejores resultados, ¿no? Bien, gracias, George. Bien, dos comentarios más que tenemos aquí, con eso ya cerramos porque estamos sobre la hora. Luis George Hernández nos pone, lo escucho, doctor, sí, lo escucho, pierda cuidado. Nos pone por aquí Luis Hernández y nos pone la coprofagia, ¿tendrá alguna implicancia en esta enfermedad? Es una característica de la especie. Ellos hacen coprofagia. En realidad, ¿qué les digo? Es necesaria, ellos lo hacen, optimizan su posibilidad de uso de los nutrientes, ¿no?, contenidos en la alimentación de los animales. Las instalaciones con piso favorecen mucho esta coprofagia, que es normal, o la secotrofia, ¿no?, que es lo que estamos hablando. Esta secotrofia es acostumbrada, es normal cuando viven en jaulas, etcétera. A veces esto se afecta un poco como eficiencia, y eso reduce un poco el uso óptimo de los alimentos, ¿no? Pero la sectotrofia como tal, a lo que se refiere nuestro amigo, es favorable, no es mala, ¿no? Cuando las condiciones de la cama, del entorno del cuy son negativas o altamente contaminadas, pues ahí pueden comenzar los problemas, ¿no? Pero en general es un comportamiento fisiológico que no deberíamos evitarlo. Bien, recta final de este espacio, y bueno, gracias Marcial de la Riva, interesante información, gracias, nos pone por aquí, y de verdad me voy a ir con este último comentario, y aquí le voy a pedir al doctor Armando que de repente pueda decir algo al respecto, y aquí, verdad, sus sugerencias, opiniones, todos son bienvenidas. Buenos días, nos pone por aquí, bueno, ¿qué hacer con esto realmente, que es un problema por aquí? En la selva central utiliza mucho la amarga corina y el precio de la comercialización es más barato que la planta. Y de verdad, sorprendente, ¿no? O sea, imagínense, nosotros tenemos aquí un precio, antes que cederle el micrófono al doctor Armando, tenemos un precio del producto. Y imagina, hay que sumarle el flete, aparte también de repente la ganancia del que vende. Y imposible que pueda estar más barato que aquí en la planta, ¿no? No voy a decir el lugar, pero sí, no, detectamos una vez que estaban, quisieron falsificar justamente nuestro producto, de que está dando buenos resultados, y bueno, se intervino, lógicamente, a estas personas, gracias a la Policía Nacional del Perú, a la División de Estafas, a todos ellos, y por supuesto llegamos a donde estaban realizando, y nada, bienvenidas sus denuncias, sus opiniones, sugerencias, y de verdad, gracias por alertarnos en ello, Edwin Romucho. Doctor Armando, algo que mencionar al respecto, por favor. Gracias, George. Sí, muy importante lo que has mencionado. A la hora que sale un producto acá a la planta, vamos a hablar del tema económico, hay un costo de flete
también la ganancia de la persona quien va a comercializar en su zona. Entonces, que el producto se encuentre mucho más barato en planta puede ser contraproducente. Asimismo, por ahí tal vez un cliente tenga en un momento dado un descuento especial, pongamos un ejemplo, ni aún así va a ofrecer el alimento más barato que en la planta, ¿no? Entonces, hay que ver acá el tema de producción. Seguro tiene un pequeño molino, por ahí está produciendo. No estamos diciendo que la situación se está dando tal y como lo estamos escribiendo, ¿no? Pero sí de que puedan haber esos problemas. Ya anteriormente hemos detectado que algunas personas están con su pequeño molino produciendo alimento también peletizado, el alimento pulverizado, y empacaban en los sacos que eran de la marca Corina. Entonces, muy importante ver el tema de batch, el tema de producción, el lote, que es el batch, y también la fecha donde se ha comercializado. Ver también la fecha de producción, la fecha de vencimiento, y si tiene algún encargo, entonces puede llamar acá a la planta y consultar si es que la persona es cliente de la empresa, y ahí se puede ver el problema. Bien, solamente para darle un poquito de cuerpo a lo que mencionó el doctor Armando, en la parte de atrás de los sacos, ahí sale un código, un número que le pone. Todos los sacos tienen un número, como una fecha de nacimiento, como una partida de nacimiento, como un DNI, como usted lo quiera llamar. Y si ustedes van a la tienda o compran, y si usted tiene alguna duda, nos envíe ese código y aquí verificamos todo. Pierdan cuidado, todo está en el sistema. Pierdan cuidado. Si ustedes tienen alguna duda, no duden también, lógicamente, en comunicarse con nosotros. Bien. Agradecidos con los comentarios impartidos, saludos desde Huaraz y bien, ya estamos en la recta final y vamos a despedir, por supuesto, a nuestro profesional, que el día de mañana, por supuesto, va a estar festejando. Mañana es el día del médico veterinario. Un saludo extensivo, por supuesto, también al doctor Siever Morales, quien nos acompaña pues todos los martes. Doctor Siever, que la pase muy bien el día de mañana, doble celebración, imagínense, el día del profesor, el día del médico veterinario, y desde aquí hacemos extensiva, por supuesto, estas felicitaciones, estos saludos de parte de todo el público también, quien se conecta a esta hora de la mañana. Muchas felicidades, doctor Cier Morales. Muchas gracias, Dios. Creo que, no sé si la imagen se está viendo, pero me parece que he cabeceado, así que discúlpeme por favor por este descuido. Vengo de una amanecida, así que nada, perdón, disculpen. No se ha visto nada, doctor, si me pierda cuidado, todo está tranquilo y controlado. Y nada, comprendemos, sabemos que usted está en reunión, más bien, gracias por darse el tiempo y acompañarnos. Y nada, pues su despedida de todo el público quien hoy nos acompañó. Adelante, doctor Siever. Muy bien, George. Muchas gracias por la confianza de Corina hacia el trabajo que realizamos nosotros. Muchas gracias por el saludo también. Creo que estas circunstancias hacen que algunos de nosotros trabajemos más incluso de lo habitual, ¿no? Respecto al estado de presencial que normalmente desarrollemos, pero es parte de la coyuntura y hay que adaptarse, ¿no? Espero que haya sido de utilidad. Algunos comentarios que se han vertido acá tienen ahí en algunos saludos que he recibido. He copiado la dirección electrónica del grupo de Sanidad en Cuye, que la he creado yo para poder intercambiar algunos resultados de investigación, algunas publicaciones. Acaba de salir hoy día, me enteré que acaba de salir un nuevo artículo de evaluación del uso de ácidos orgánicos promoviendo la productividad en los cuyes. Eso lo hemos evaluado en una granja de una persona cercana, una persona que confía en nosotros. En Cerro Azul, y ese resultado también ya ha sido publicado en una revista de Colombia, así que nada, contento y siempre motivado para participar en estos foros, en estos grupos, y estamos a disposición de todos. Muchas gracias más bien por la confianza. Bien, agradecemos al doctor Siebres Morales y rápidamente, muchas gracias, que la celebre y celebre muy bien el día de mañana. Y muchas felicidades. Gracias, doctor Siever. Gracias. Bien, vamos a poner en pantalla ahora sí al doctor Armando, quien también, por supuesto, se encuentra participando, siempre atento a sus consultas, y por supuesto, él representa también a la marca líder en nutrición animal. Doctor,
mañana también estará celebrando y de hecho estará con nosotros en el programa para poder acompañarnos. Mañana hay un tema interesante, quiero poner en pantalla, aprovechando que está el doctor Armando, y ponerlo lógicamente y que nos comente de qué vamos a estar tocando mañana. Adelante, doctor Armando. Mañana tenemos el plan de vacunación en aves. Siempre nos han escrito sobre este programa. Atención, tema de gallinas, pollo broilers, pollos en general, todo lo que tenga que ver, doctor, por favor. Sí, George. Siempre mencionamos que la mejor forma de enfrentar una enfermedad es mediante la prevención. Por lo tanto, se hace sumamente vital manejar el plan integral de vacunación. Así como hay un plan integral de alimentación, un plan de producción, también tiene que haber un plan integral de vacunación. Vamos a tocar las vacunas más importantes que hay en el país, otras vacunas que también se pueden manejar, que también se manejan en algunas granjas avícolas, pero lo más importante, ¿cuándo colocar las vacunas? Bien, entonces ese tema está bastante interesante, esto es el día de mañana. Muchas gracias al doctor Armando por habernos acompañado también esta mañana. Y voy a poner los números telefónicos para que luego ustedes puedan llamar y hacer su consulta referente, ya que hoy hemos hablado de cuyes. Puedan preguntar un poquito más sobre el coricuy, un alimento que viene brindando los mejores resultados. Y como es de costumbre, me voy a despedir poniendo un par de videos exitosos de grandes amigos, por supuesto de la marca líder, que le va muy bien con nuestros productos. Bien, les había dicho que iba a poner el número telefónico y ya está apareciendo en pantalla para aquellas personas quienes quieran preguntar más del alimento, las personas quienes deseen de repente tener mayor información. Están apareciendo en pantalla los números telefónicos para que puedan realizar sus pedidos, sus consultas al 996046890 o al teléfono fijo de la planta al 01356, anoten ahí 356-5863. Nosotros estamos ubicados en la avenida Circunvalación, Manzana K, lote 8, urbanización La Capitana, Huachipa, Lima. Bien, que la pasen muy bien, gracias por habernos acompañado. Recordarles que todos los temas que hemos hablado, todos los temas, que más de 70 programas están en YouTube. Pongan ahí Corina Alimentos y van a encontrar toda la amplia variedad de temas que gustosos pues han estado el selecto staff de profesionales acompañándolos. Gracias por sus bonitas palabras a esta hora de la mañana. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos con, como es de costumbre, con unos videitos interesantes. Referente, pues, cómo les va a nuestros amigos, nuestros clientes con la marca Corina. Muchas gracias. Permiso. Corina Cool. Hola, soy Evi Malásquez. Bueno, esta es mi granja, ¿no? La granja de Don Telo, que está acá ubicada en el kilómetro 101 en Asia. A la actualidad tenemos cerca de los 3.000 cuyes. Yo alimento mis cuyes con el alimento Corina en diferentes etapas. Inicio, crecimiento, engorde, reproductora. Gracias a Corina tenemos una buena alimentación a nuestros cuyes con un buen peso, un buen pelaje, incluyendo un rico sabor a nuestros cuyes, ¿no? Y abastecer a nuestros clientes con una buena calidad. Corina también nos brinda la asesoría de veterinaria gratuita cada vez que lo necesitamos. También tenemos el alimento en las puertas de nuestra casa gracias a sus buenos vendedores que tiene. A todos mis amigos les recomiendo el alimento Corina porque yo ya lo comprobé. Corina, líder en nutrición animal. Corina Cuy. Contáctanos. Corina. Corina, marca líder en alimentos balanceados para tus animales, estuvo presente en Huánuco, donde brindó asesoría veterinaria gratuita a las granjas de pollos, cerdos, pavos, gallinas de postura, entre otros. Además de brindar la charla referente al programa integral de alimentación y enfermedades recurrentes en animales de la zona. Las visitas y el asesoramiento a granjas estuvieron a cargo de la médica veterinaria y la zootecnista de la marca Corina, quienes escucharon y aconsejaron a los criadores de diversas zonas de Huánuco, como Panao, Huácar,
Matibamba, Ambo, Cairán, Santa María del Valle, Pitumama, entre otros. Queremos agradecer la invitación de nuestros amigos de Molinos Barrantes, quienes representan la marca en Huánuco y distribuyen nuestro alimento balanceado en todas las zonas de dicho lugar. Hola, mi nombre es Cristian Barrantes y represento a Molinos Barrantes, aquí en la ciudad de Huánuco. Asimismo, se visitaron tiendas y veterinarias ubicadas en mercados y zonas céntricas de Huánuco, manifestando los buenos comentarios que reciben de sus clientes sobre nuestro alimento. Cabe resaltar que gracias a nuestros amigos de Molinos Barrantes se llevó a cabo la charla en el Centro de Recreo Guado, el cual contó con más de 150 asistentes, quienes participaron de sorteos, además de entregarles certificados por su participación. De esta manera, comprobamos que nuestros amigos de Huánuco prefieren el mejor alimento balanceado. Corina es Molinos Barrantes. Molinos Barrantes es Corina. Corina, líder en nutrición. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie. Por eso, hoy más que nunca, cuidemos nuestra salud. Primero me pongo mi mascarilla. Luego salgo y la uso correctamente. Cuando llego al mercado, primero respeto la distancia y después hago mis compras ordenadamente. En el paradero, primero respeto la distancia en la cola. Luego subo al bus y nunca voy parada. Pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás. Por eso siempre y en todo lugar. Primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero.